días, señora vaca. Temprano te levantaste. Sin duda tú también estás inquieta por lo que quite el sueño a los vecinos de Fuente Clara. Y sin embargo debieran ser felices. Su tierra es fértil, su clima dulce, la vida fácil. ¿Qué pues les preocupa tanto? Pero ya estás llegando. Ahí se ven las primeras casonas del que fue el más feliz de los poblados. Fuente Clara. Nosotros los hombres. Ustedes no se meten. ¿Para lo que sirven nuestros hombres? Hace 10 años que el mal azota a nuestro pueblo. ¡Silencio! El alcalde quiere hablar. Hijos de Fuente Clara, vengo a deciros que todo lo que nuestro pueblo posee en cerebros clarividentes está estudiando el caso que nos agobia. Y con la ayuda de Dios, confío en que no tardará el momento en que pueda anunciaros una solución favorable contra nuestros males. ¿A qué conclusión llegaron? En mi calidad de médico declaro que la ciencia se encuentra impotente para remediar un mal en que las bacterias no juegan ningún papel. Y en mi calidad de boticario digo que no conozco ninguna medicina que pueda aliviar lo que no es precisamente una enfermedad. Dios nos mandó esta plaga y solo Dios puede aliviarla. ¿Cuál es su parecer, señor cura? Opino como mi conciudadano el boticario, solo que yo añado que nuestro deber es el de ayudarnos para que Dios nos ayude. Pero si lo hemos ensayado todo. Menos una cosa. ¿Cuál? ¿Vale? Exponer nuestro caso al príncipe para que su alteza real y sus dignos ministros, con su clara inteligencia y con la ayuda del Todopoderoso, pongan fin a los males de nuestro pueblo. Magnífica idea. Que pondremos en ejecución al instante. Secretario, escriba. A su alteza real, el príncipe reinante. Alteza, en nombre de vuestros vasallos de Fuente Clara. Este problema me preocupa más de lo que yo quisiera. Y no es para menos, si siquiera tus ministros encontraran una solución. ¿Qué se puede esperar de esos pobres diablos? Hombre, pues los has nombrado tú. Es verdad, pero si escogí a los más tontos, es porque no conviene que un ministro sea demasiado inteligente. Hablas con sabiduría, primo. Sin embargo, puede que den con la solución del problema de Fuente Clara. A veces, varios tontos juntos piensan más cuerdamente que un sabio. Es mi opinión. Vamos. A lo mejor ya dieron en el clavo. Acabo de tener una idea. ¿Usted? ¿Una idea? Por favor, no le quiten el aire, que podría hacerle daño después de este esfuerzo. ¡Hable! La propia naturaleza nos da la clave. Desde hace 10 años que en Fuente Clara no nace un solo varón, lo que quiere decir que la especie degenera. Y cuando esto ocurre con las plantas y los animales, ¿qué se hace? ¿Nuevos injertos? ¡Usted lo ha dicho! ¿Por qué, pues, no hacemos con los seres humanos lo que se hace con los productos?
productos de la creación. ¿Pero cómo? Mandando a Fuente Clara que se halla al norte, a los hombres del sur, y la naturaleza hará el resto. Buena idea. Sí, pero que no es práctica. ¿Por qué? Porque los hombres del sur no abandonarán sus tierras, sus rebaños, sus costumbres para ir al norte. Y de conseguirlo, ello tomaría meses, quizá años. Y de lo que se trata, señores, es de encontrar un remedio rápido. ¡Ya! No me diga que usted también ha tenido una idea. Pues la tengo, aunque eso le sorprenda. Hable pronto. Necesitamos hombres del sur que no tengan tierras, ni rebaños, ni hogar, ni costumbre. ¿No es eso? Sí. Pues mandamos a Fuente Clara a nuestro regimiento de los lanceros del sur. Jóvenes, fuertes, libres, disciplinados y sin más costumbre que la de obedecer y servir a su patria. ¡Es usted genial! ¡Nunca lo hubiera creído! ¡Esto es una solución! ¡No hay otra mejor! Mi querido primo, en tu calidad de comandante en jefe de los lanceros del sur, ordeno que antes de 48 horas salgas para Fuente Clara con tu regimiento y que cada uno de tus soldados cumpla con su deber. Señores, el consejo ha terminado. Caballeros, creo que he encontrado una solución. La soñó. ¿Y este quién es? El nuevo ministro de Energía Nacional. Ah. Muy buenos días, señores. ¿Creas que pretendía irse solo a Fuente Clara? Dejar solo a tu marido con el recadito que trae es como dejar a una mosca en un plato de mermelada. Conozco a mi hermano. ¿De manera que insistes en acompañarme? Sí, hijo, insistimos. Y te advierto que si la patria quiere hijos varones, tú eres el primero que debe dar el ejemplo. Pero con tu esposa, 6 años de casados y nada. A la orden, mi coronel. Entre, Filemón. ¿Todo listo? Sí, mi coronel. Pero ¿puedo preguntar qué cantidad de parque tenemos que llevar? Tu ayudante parece bobo. Lo que ustedes necesitan llevar, joven, son vitaminas. Bueno, entonces voy a mandar... ¿Vitaminas? Exactamente, vitaminas. Digo, lo que exijo es que sus hombres brillen como jamás brillaron y que el rancho de diario sea el de los días de fiesta durante todo el tiempo que permanezca nuestro regimiento Fuente Clara.
Excelencia, en nombre de los habitantes de Fuente Clara, tengo el honor de entregaros las llaves de esta ciudad para que hagáis lo que mejor os acomode con ellas. Os lo agradecemos mucho, señor alcalde, y supongo no ignoráis la misión que nos trae a Fuente Clara. Duque, esta noche, en la fiesta que hemos preparado en honor de su regimiento, podréis convenceros de que hemos sabido interpretar el deseo de su Alteza Real. Señor alcalde, esto marcha mejor de lo que yo creía. Ha tenido usted una magnífica idea. Gracias, excelencia. Yo voy a dar una vueltecita por ahí a ver. Ninguna vueltecita. Tú no te separas de mí. Dices bien, querida, porque la atmósfera esta noche emana un no sé qué. Esta noche me recuerda nuestra luna de miel. ¿Mm? Oh, sí, sí. ¿No quieres que nosotros también demos un paseo? Te lo iba a pedir. Siento un calor. ¿Usted no? ¿Yo? Regular. ¿Qué edad me da usted? 22 años, señorita. ¡Sí, qué galante! ¿Sepa usted que ya tengo 25? No me diga. Sí, sí. Usted también parece muy joven. 18. ¡Ay, yo también quiero tomar un poco de aire! Todo sea por la paz. Que he visto en mi vida. Sí, Nemesia. Pero desgraciadamente no lo puedo pregonar a voz en cuello. ¿Crees que aquí esté seguro mi secreto? Señora, nada temáis. En mi cuarto nadie entra. ¿Y la duquesa cómo sigue? Creo que es para hoy. El doctor llegó hace media hora. ¿Cómo no me dijiste nada? Voy a ver. Señora, estáis demasiado débil. ¿Eso es lo que tú crees? Señorita, he pedido agua hervida. ¡Pronto! Bueno. Oh, ¿eres tú, Basilio? Sí, ya eres padre. ¿Cómo? No, es una niña. ¿Qué dices? ¿Qué es una niña? Yo no lo puedo tolerar, hombre, esto sería el colmo. ¿Cómo va a ser una niña tratándose de mí? Si yo soy el coronel del ejército, no permitiría... No, cálmate. Niña, hombre, sería el colmo. No faltaba más... Lo que me digo. Es un niño. Sí, un varón. ¿Cómo? ¿Que vienes para acá? Sí, claro. Thank you.
¿Es usted, señorita? Es la niña más hermosa que he visto en 20 años. Sí, doctor. Felicito. Estaba seguro que sería un varón. El señor Duque está en un error. No se trata de un varón. Es una hembra. ¿Qué? ¡Miente usted! ¿Qué lo oye? ¡Miente usted! Yo no miento jamás, señor Duque. Y la ciencia, menos. Su señora hermana podrá confirmarle que es una hembra. El doctor quiere bromear. ¿Sí? Tranquilízate, Basilio. Eres padre de un hermoso niño. ¿Lo ve usted, doctor? ¿Por qué quiso darme este susto? Vamos, quiero verlo. Convénzase de que no puedo equivocarme. Es varón. Voy a convencerme por mí mismo. ¿Es varón? Basilio. Es un varón. Es un varón. Gracias, querida. Vamos, doctor. Se ve que ha trabajado usted mucho estos días. Lo veo un poco fatigado. Sí, sí. Voy a ver. Voy a ver si me ve un buen médico. Si viera que no me siento nada bien. Sí, ande, ande. En pañales, mi teniente. Ah, bueno. ¿Cómo en pañales? Sí, un niño. ¿Niño? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? No lo sabemos. ¡Entrela! ¡Alerta! Veamos lo que dice este papel. Por razones íntimas entrego este infante al regimiento de lanceros porque su padre es uno de ellos y confío en la hidalguía del suboficial Filemón para que no permita que este inocente caiga en manos extrañas. ¿Quién lo firma? Su madre. ¿Cómo dijo? Aquí dice su madre, la madre del niño. Ah. Y resulta que el padre es uno de nosotros. De modo que, escuadrón, a formar. ¡Dirección! El que crea ser el padre de este niño, un paso al frente. Momento que yo también puedo hacerlo. Señores, hemos dado un paso al frente y no hemos adelantado nada. Se me ocurre algo. ¿Qué cosa? Repartirnos la paternidad entre todos. ¿Es justo? ¡Sí!
habitación. ¿Me quiere usted decir qué significa este escándalo? Mi coronel, con la novedad de que la... Tenemos un niño. ¿Cómo tenemos? Bueno, han abandonado un niño al buen cuidado del regimiento. ¿Un niño? ¿Y dónde está? Por aquí, mi coronel. ¿Y dónde se encuentra su madre? Mi mamá está en el sur. No, me refiero a la madre del niño. Ah, la... no, eso quién sabe. Ah, no tiene madre. Caray, esto me coge de sorpresa. Permiso. Yo quisiera, en nombre de todo nuestro regimiento, pedir a nuestro coronel nos permitiera adoptar este niño para ser de él un soldado, siendo el primer varón que nace desde hace 11 años... El segundo, sargento, el segundo. El primero fue mi hijo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya? Ya. ¡Qué sala! Lanceros, este niño será el símbolo de una nueva era para nuestra patria. ¿Alférez Filemón? ¿Alférez? Alférez, sí. Queda usted al mando de este escuadrón destacado en Fuente Clara por tiempo indefinido. Y ustedes sigan honrando como hasta el presente el glorioso regimiento de los Lanceros del Sur. Buenas noches y buena suerte. Me dijo que había sido niño. Todo un nombre. Creo que hay que cambiarlo. Será nuestro teniente. No, 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 nuestro capitán. No, señores, nuestro coronel. No, no, será general. No será general. ¿Por qué? Hembra. ¿Cómo? Que es una niña. Ah. En uso de los poderes que me han sido conferidos, te nombro cabo del primer escuadrón de los lanceros de Su Alteza Real. ¡Padrón! ¡Presente! ¡Ah! Se oyen sonar las trompetas, sus armas brillando a la luz. Y levantan el polvo en las calles los lanceros que llegan del sur. Y levantan el polvo en las calles los lanceros que llegan del sur. Dos ojos azules asoman y miran con gran atención. Y piensan así los lanceros: Fuente Clara es la gran diversión. Y piensan así los lanceros: Fuente Clara es la gran diversión. Sus armas preparan ligeros, queriendo cumplir su labor. Siempre es una batalla segura, la batalla en que triunfa el amor. Siempre es una batalla segura, la batalla en que triunfa el amor. ¡Envainen! ¡Sables! Soldados, dentro de dos días es la fiesta de nuestro regimiento. Quiero que este año sea particularmente brillante para festejar dignamente a nuestro nuevo cabo. ¡Viva! Compañeros, agradezco a todos, y en particular al teniente Filemón y al sargento Cartucho, lo que han hecho por mí durante 20 años. A todos quiero por igual, y juro no separarme jamás del regimiento, que es mi única familia, y serle fiel toda mi vida. ¡Viva nuestro cabo primero! ¡Viva! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra!
Bourgogne, 3 cajas de champán, 2 de vino del Rin, 4 de Tokay. ¿Pero acaso se han creído que el Ministerio de la Guerra se ha creado para abastecer a las tabernas de la nación? Esta cuenta es con cargo a su hijo, excelencia. Sí, mi hijo. Pero ¿no cree usted que exagera un poco? ¿Yo, excelencia? Sí, es cosa mía. Mi hijo es cosa mía. ¿Y esta otra? ¿También es de mi hijo? Porque aquí no solo cobran por los vinos, sino por rotura de 6 espejos y otros daños causados en el salón. Capitán, hábleme con franqueza. Y si el causante de estos estropicios es mi hijo, yo sabré castigarlo. No, excelencia. No fue vuestro hijo. Entonces, ¿quién fue este bárbaro? Vuestra excelencia. ¿Cómo decía usted? Fue la noche en que vuestra excelencia llevó al embajador de Antinópolis a conocer la vida nocturna de la ciudad. Sí, 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 sí. Pero hable más bajito, hombre, más bajito. Además, yo no le pido su opinión. Sí, excelencia. Haga usted el favor de hacer pasar a mi hijo. 6 espejos. Buenos días, papá. Acabo de enterarme que el paseo de anoche fue un poco fuerte. No más que otras noches, papá. ¡No bebas más vino! Está bien, papá. A ver, dime, ¿qué significa esto? ¿6 espejos rotos? ¿Quién te manda a leer lo que no te importa? Tú, papá. Sí, ya. Entérate. Y dime, ¿cómo pudiste ingerir 9 cajas de vino en una noche? Es que no estaba solo, papá. ¿Eran bonitas? ¡Me lo imaginaba! Pero te aseguro que con los espejos no hicimos nada. ¿Espejos? ¡Cállate! Orlando, esto se va a acabar. Te lo prometo, papá. Es que esta vez salen sobrando tus promesas. Porque mañana mismo saldrás para Fuente Clara. ¿Fuente Clara? Fuente Clara, sí. Y te advierto que no recibirás un centavo más fuera de tu sueldo de teniente. Bromeas, papá. Yo no bromeo nunca. Pero Fuente Clara debe ser un lugar aburridísimo. Pues nosotros lo pasamos muy bien. Bueno, vete a casa a preparar las cosas. Papá, te aseguro que lo de los espejos es una calumnia. Orlando, si me vuelves a nombrar los espejos, te rompo algo. ¡Lárgate! ¿Pero qué diablos bebería yo para romper 6 espejos? ¡Uy! ¿Adivina quién es? ¿Cuánto necesitas, Orlando? No, tía. Esta vez se trata de algo más grave. Vengo a despedirme. Mañana mismo salgo para Fuente Clara. ¿Tú también? Lo ordena su excelencia el ministro de la guerra. Y esta vez el viejo está firme como una roca. Eso cree él, pero yo sé cómo dominarlo. Conozco a los hombres. ¿Tú? Pero si eres soltera, tía. Relativamente. ¿Eh? Quiero decir que ya tengo muchos años y he tratado mucha gente en mi vida. Yo arreglaré tu asunto. Qué buena eres, tía. Mira, muchas veces siento como si tú fueras mi mamá. No digas eso. Te advierto que... Hijo mío, qué sorpresa. No te esperábamos tan pronto. ¿Tu marido lo manda a Fuente Clara? No es posible. Sí, mamá. Y a menos de que ocurra un milagro... Desengáñate, Orlando. Los milagros ya no están de moda. ¿Insistes en esa majadería tuya? Orlando se irá. Orlando es hijo mío y no tuyo. Y ya estoy cansado de la vida que lleva. Pues, ¿qué tal si se hubiera visto en tu espejo? Orlando... ¿Eh? Yo no, papá. ¿Qué ocurre? No, nada. Y lo dicho. Espero que al menos le des dinero bastante para que pueda mantener su rango. ¿Ni un centavo? ¿Eh? Ay, no seas cruel con tu hijo. He dicho que ni un centavo. Pero, papá, te aseguro que lo de los espejos... ¡Orlando! ¿De qué están hablando? De nada, hijito. He reflexionado bien. Aquí tienes 5,000 coronas. ¿Te parece bien? ¿De qué espejos estaban hablando? ¿Espejos? Yo creo que oíste mal, tía. Sí, oíste mal, tía, oíste mal. ¿No es verdad, hijito, que oyó mal? ¿No es verdad?
Anda, vamos, que todavía tengo que darte algunas instrucciones para el viaje. Ah, sin duda quieres hablarle del niño que nació al mismo tiempo que nuestro Orlando y que adoptó el regimiento. Exactamente. Pero es que... deberían hacer algo por él. No lo conozco, pero por el hecho de haber nacido el mismo día que nuestro Orlando, siento por él una gran simpatía. Tus deseos serán cumplidos. Ya oíste, Orlando, este asunto queda en tus manos. Vamos, vamos, no. vamos. Papá, lo sé. Los espejuelos que se me están cayendo. Ay, no sé, pero esta idea de hacer algo por el hijo del regimiento me llena de alegría. Las mujeres, mil prendas de vestir, pecando de indiscretas, las vamos a decir. Usamos zapatillas y medias de color, también usamos ligas y usamos un calzón. Usamos una malla, que es la provocación, al verla se desmayan y pierden la razón. Pero si no la usamos, entonces es peor, y su temperatura sube de un grado a dos. Usamos corceletes y usamos polizón, usamos las enaguas muy llenas de almidón. Usamos un corpiño de una elasticidad que puede ser muy chico o alguna inmensidad. También usamos cosméticos sin fin, polvos de arroz muy blancos y usamos el carmín. Usamos dentadura y usamos bisoñé. Usamos muchas cosas para servir a usted. Para servir a usted. Avisa al teniente del escuadrón que lo espero en mi despacho. Formidable, has estado formidable. Y ustedes me hicieron las mil maravillas. No, mi teniente, por la novedad que un oficial del Estado Mayor lo aguarda en su despacho. Bueno, que espere y no moleste y no... ¿Cómo? ¿Un oficial de Estado Mayor? Sí, mi teniente. Pero ¿dónde viste a ese oficial? En la sala, viendo el espectáculo. Ah, ¿el espectáculo? Si te vio, estamos perdidos. ¿Sabes quién es? No, pero por desgracia no tardaré en saberlo. Eso no tiene remedio. Voy a tratar de hacer algo. Me esperan aquí. Si no regreso, es que me fusilaron. ¿Quién dice que llegó quién? Un oficial de Estado Mayor. ¿Ah? ¿Un mayor? Salud buena. Recién ascendido a cabo honorario del regimiento. Filemón. A sus órdenes, mi teniente. ¿Quién es usted? El oficial en jefe del escuadrón. Difícil de reconocerlo con ese atavío. Mi teniente, es que estamos celebrando la fiesta anual de los lanceros. Ah, comprendo. ¿Vio el espectáculo? Sí. Por cierto que el número de ustedes me gustó muchísimo. Ah, ¿con que vio el número? Uh-huh. ¿Todito? Todo. ¿Enterito? Enterito. Y confieso que estuvo muy bien imitado. Sobre todo uno de los soldados. Hubiera jurado que era una mujer auténtica. ¿De veras? Si viera que las imita muy bien. Oiga, ¿y quién es ese cabo recién ascendido? ¿Ella? ¿Cómo? El que hacía de ella. Ah. ¿Y a quién iba dirigida esta noticia? Esta es la copia de un telegrama dirigido a él. Pasa que como este cabo es hijo del regimiento, quería avisar a mi padre. ¿A su padre? Sí, al ministro de la guerra. Entonces usted es...
el hijo del general. Pues sí, va dirigido a su excelencia. Sí, todo se explica. ¿No es cierto? Mi querido, ¿cuál es su nombre? Filemón, mi teniente. Bien, mi querido Filemón, mañana después del toque de Diana, quiero pasar revista a todo el escuadrón sin que falte un solo hombre. Especialmente ese muchacho que imita con tanta propiedad a las mujeres y por el cual siento el mayor interés. Digo, ¿mañana? Eso dije. Después del toque de Diana. Eso es. Y el muchacho, ¿no es cierto? No, sin faltar. Exactamente. Ahora puede usted retirarse. Eso es todo. ¿Es todo? ¿Mm? Es bastante. ¿Eh? Yo creo que no va a notar nada. No, ¿qué va? No, tú siempre has sido muy optimista. ¿Quieres decir que no parezco hombre? Hay ciertos detalles que pueden delatarte, pero con un poco de suerte. ¿Y quién nos mandó aquí a ese soldadito de chocolate tonto presumido? Déjenme que yo le diga lo que pienso y verán. No, 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 por favor, no compliques las cosas. Eso podría costarnos el consejo de guerra. Haz un esfuerzo, Rosaura, y trata de no hablar. Y pasada la revista puede que se olvide. Ha llegado el momento. ¡Escuadrón! ¡A formar! ¡Por la derecha! ¡Alinearse! ¡Hecho! ¡Firme! Setora, menos salido. ¿Entre más la cadera? ¿El pecho? ¿La cadera? ¿El pecho? ¿La cadera? ¿No cree usted que exagera demasiado los movimientos este muchacho? Sí, yo siempre se lo he dicho, no exagere tanto los movimientos de cadera, pero... Está bien, está bien. Yo me encargaré de él. En cuanto termine la instrucción, que suba a mi despacho. Lo tomaré como asistente. ¡Rompan! ¡Fila! ¿Qué hacemos? Aún no lo sé. Tengo una idea. ¿Cuál? Ya se me fue. Pues entonces no hay más remedio que obedecer y esperar un milagro. Pero Rosaura, si descubre la verdad, lo primero que hará es ordenar que abandones el cuartel. No, eso no, eso nunca. Pues tienes que sacrificar. Pero Filemón y mi voz, apenas hable se va a dar cuenta. No, le di... Así es verdad, mira, no había caído en eso. Ay, Dios mío, una idea. Mándanos una idea. Una idea, Dios mío. Gracias, señor. Hoy os ruego. ¿Quién? El señor. Nomás que la idea me la mandó a mí. ¿Qué? Hable, 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 mentecato. Conozco una vieja, medio bruja y medio curandera, que dice que tiene unas hierbas que tomándolas en forma de infusión, cambian la voz de una mujer por la de un hombre y la voz del hombre por la de una mujer. Solo que los efectos no más duran una hora. Bueno, para salir del paso es suficiente. ¿Puedes conseguir eso enseguida? El tiempo de ir y volver. Bueno, pues haga disparado. El teniente ordena que su asistente se presente inmediatamente. Pues dile al teniente que si quiere criado se los traiga él. Rosaura, por favor, te lo suplico, te lo ruego. Piensa lo que puede ocurrir. Ve, preséntate y regresa a tomar las hierbas. Acuérdate que no queremos perderte. Bien, pero te aseguro que ese tenientito me pagará este mal rato. ¿Eres tú? Provino.
Ándale, dame la toalla. ¿Por qué cierras los ojos? Déjame ver. Pues abre los ojos. ¡Te lo ordeno! ¿Pero qué te ocurre? Esta noche vas a salir conmigo. Quiero que me lleves a algún lugar donde se pueda uno divertir. Porque supongo que conocerás a alguna muchacha bonita, ¿no? ¿Pero dónde te escondes? Oye, qué muchacho tan raro eres. Anda, puedes irte. Pero no te olvides que a las 8 en punto te espero aquí. Listo. ¿Y tú crees que cambie la voz de mujer a hombre? ¡Infalible! ¿Qué noticia traes? Filemón, esto se está poniendo muy feo. ¿Quieres decir que descubrió algo? ¡No! La que estuvo a pique de descubrir algo fui yo. Pero dime, ¿qué ocurrió? Oye, si te mandaran a bañar a un hombre, ¿qué harías? Hombre, si no me quedaba más remedio, lo bañaría. Sí, tú sí, pero ¿y yo qué tal? ¿Bañas al teniente? No, pero no respondo del porvenir. Y ahora quiere que salga con él a divertirnos. ¿En qué forma? Eso es lo que todavía no sé. Mi teniente. El teniente Orlando ordena que su asistente se presente inmediatamente. Pues dile a tu teniente que... Rosaura, por favor, cálmate. Haz el último esfuerzo, solo por esta noche. Mañana inventaré algo, diré que te he mandado a una comisión lejos. Se trata de ganar tiempo. Las hierbas. Está bien, pero será la última vez. Tarda 5 minutos en producir su efecto. Acuérdate, 5 minutos. Adelante. Flanco derecho. Flanco izquierdo. Que hay en este pueblo una taberna donde se puede pasar un buen rato. ¿Tú la conoces? ¿No me oyes? Sí, mi teniente. Avise al teniente Filemón que venga a verme. El teniente lo manda a llamar. Agua. Dame agua. Eso quiere decir que lo ha descubierto todo. Pues sería la primera vez que estas hierbas fallaran. Dame agua.
¡Ay, Dios! Le he mandado llamar para decirle que desde este momento mi asistente no se separará de mí. De modo que ordeno le rebaje de servicio. ¿Entendió? Sí, mi teniente. ¿Qué le pasa? Sin duda, perdí la voz tratando de hallar el número de la revista. Sí, eso es. Bien. Siendo así, acuéstese y cuídese. Y ahora, joven, a gozar. La noche es nuestra. ¿Qué le sirvo? Un vaso de leche. Dos cervezas. Oye, para ser de pueblo no está mal esta taberna, ¿eh? ¿No te parece? Sí, mi teniente. ¿Qué te ocurre? Ya pasó la hora. ¿Cómo? No, digo que... yo creo que de tanto ensayar... Ah, vamos. Lo mismo que a Filemón. Sí, eso es. Estamos afónicos. Qué soldadito tan mono. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres bailar? Sí, vamos a bailar. ¿La muchacha? No. No sabía yo que eres tan difícil. Pues ahora ya lo sabe. Sin embargo, la muchacha que bailó conmigo no me desagradó. Ya lo vi. Pareces contrariado. ¿Yo? Se equivoca usted. Lo que ocurre es que te falta práctica. Óyeme, ¿tú nunca has tenido novia? ¿Qué? No. Pues chico, no sabes lo que es bueno. Lo mejor del mundo es enamorarse. ¿Usted ya está enamorado? Bueno, eso... según... pero la emoción de poderse sentar junto a una muchacha bonita y decirle... te quiero. Te adoro. Sin ti no puedo vivir. Eres la ilusión de toda mi vida. Necesito el calor de tus labios. Sentir la sensibilidad de tus caricias. ¿Comprendes? Sí. Quisiera irme de aquí. Con su permiso, voy a retirarme. ¿Retirarte? Recuerda que eres mi asistente y no quiero que te separes de mí. Pero... tú dormirás aquí. ¿Dormir aquí? Bueno,
Aquí, precisamente, no. ¿Dormirás en mi recámara? ¿En su recámara? ¿Tú dormirás en mi recámara? ¿Yo me acostaré en ese diván? ¿No estaría bien que una señorita sufriera incomodidades? Se le olvidó a usted la llave. Mi teniente, a pesar de lo que eso significa para este regimiento, estoy dispuesto a llenar un oficio relatando toda la verdad a su excelencia el duque y separarnos de Rosaura. ¿Separarnos? Digo, separarse de Rosaura. Oh, no. Yo no he dicho eso. Comprendo que esta separación sería muy dolorosa para el regimiento y yo no quiero causarles esa pena. No tenemos por qué precipitarnos. ¿Quiere decir que puede quedarse? Mientras yo esté aquí, sí. Bueno, quiero decir que momentáneamente podíamos dejar las cosas tal como están, pero con una condición, ¿sí? ¿Cuál? Que Rosaura viva no como un soldado, sino como lo que es, una señorita. Lo contrario sería un error y casi una injusticia. Proporcionenle, pues, prendas femeninas y todo cuanto una mujer pueda desear. Gracias, mi teniente. Este es el mejor presente para su aniversario. Excelencia, acabo de comprobar que la nota de gastos de la Intendencia de Fuente Clara ha aumentado este mes en 620 coronas. ¿En qué consiste ese aumento? Ahí está la lista. Léala, léala. Frijoles, 2 costales. Uh-huh. Arroz, 3 costales. Uh-huh. Manteca, 20 kilos. Uh-huh. Un estuche de rus carmesí para los labios. Uh-huh. ¿Cómo que dijo? Rus carmesí para los labios. ¿Está usted bromeando? No, Excelencia. Es de vuestro hijo. ¿Cómo que insinúa? Digo que la firma que hay al pie es de vuestro hijo. Ah, entonces ya cambia. Prosiga. Un par de zapatos de raso azul. Prosiga. Unas medias de seda 40 fino. Prosiga. Unas ligas de sutash escarlata. No prosiga. Todavía sigue. Es inútil. Capitán, en Fuente Clara ocurre algo anormal. En efecto. Yo no puedo creer que vuestro hijo... Yo no le pido su opinión. Sí, Excelencia. No, Capitán. Digo que estoy de acuerdo con vuestra Excelencia. ¡Ah! Mañana saldremos para Fuente Clara. Y nuestro viaje debe ser en secreto. Que no se entere ni mi mujer. ¿Comprende? Sí, Excelencia. Y no se olvide llevar las medias, los papeles. Sí, Excelencia. No hay duda de que en Fuente Clara hay gato encerrado. Yo diría gata. Puede retirarse. Con que unas ligas de sutash escarlata. Ah. ¿Está todo listo? Sí, mi teniente. Pásame esa botella. Todo parece normal. ¿No nos habremos adelantado nuestro juicio? Mi teniente, acaba de llegar su padre. ¿Mi madre? No, su padre. Mi madre es una exclamación. Ah, la mía es una costurera. ¿Dónde está? ¿Mi mamá? Cuidando a mis hermanitos. Digo, mi padre. Ah, ¿su padre de usted? Sí. ¿Su excelencia, el general? Sí. Está en el patio. ¿Patio? En el patio. ¿Y qué hacemos? Tengo una idea. ¿Cuál? Hagámosle creer que esta fiesta es en su honor. ¡Magnífico! Pero, ¿ese letrero? ¿Qué? ¿Cuál? Es verdad. Pronto. Pongan otro en su lugar dándole la bienvenida al general. Yo trataré de entretenerlo. Señores, pónganse a las órdenes del teniente Filemón para cambiar el letrero inmediatamente. ¡Oh!
sus órdenes, mi general. Sin novedad. ¿A ti te parece? ¿Qué significa esto? Pues, nada, papá. Es tu opinión que yo no comparto. ¿Quieres explicarme? Pues es muy sencillo. Mira, verás. Apenas supimos que ibas a venir y quisimos prepararte una fiesta. Y para que esta fuese más brillante, entonces contratamos a un artista. Y esas prendas son del artista que por lo visto se ha quedado a vivir aquí. Eso es. Bueno, a vivir precisamente no. Lo que pasa es que, como tenía que ensayar, apenas supimos lo de tu viaje hace 2 días, la hicimos venir y... Así es como guardó usted el secreto de mi viaje. ¿Y yo, mi general? Les... Luego hablaremos. ¡Vamos! Su traje escarlata, ¿no? No, permiso. ¡Vamos! ¡Viva nuestro general! ¿Se da usted cuenta de cómo me quieren mis soldados? Por aquí, papá. ¿Y este pastel con 20 velitas, qué significa? ¿El pastel? El pastel. Sí. Pues el pastel es la celebración del aniversario de tu llegada a Fuente Clara, papá. ¿Y la muñequita? ¿La muñequita? La muñequita significa ¿qué significa la muñequita? La muñequita significa... Vea, si la muñequita fuera hombre, representaría a nuestro general. Es claro, y como yo no soy mujer, pues no me represento. ¿Ves, papá? Está bien, están en todo. No voy a tener más remedio que perdonar. ¿Y la fiesta en qué consiste? Es una sorpresa, papá. Si me encuentro con un militar de alto grado sin graduar, al momento me pongo a temblar de emoción y algo más. Cierto cabo me vino a ofrecer casamiento formal anteayer y le dije con aire marcial, tú tendrás que crecer. El sargento me dijo que sí, que era todo su amor para mí, pero yo me negué y no cedí, lo dejé así. Regimiento a formar, a marchar, todos juntos en pos del amor. A marchar con cadencia y ardor, demostrando su valor. Regimiento a formar, a marchar, todos juntos en pos del amor. A marchar con cadencia y ardor, demostrando su valor. Bonita, ¿eh? Una preciosidad, papá. Pero una mujer está muy mal vista en el cuartel, muy mal. Es en tu honor, papá. Es en mi honor, ¿comprende? ¿Qué pasa otra vez? Si es teniente de Estado Mayor y mis labios anhela besar, le contesto con todo candor, te tendrás que esperar. Un mayor me ha ofrecido su amor y le dije, es usted muy mayor, si me llego a casar con usted, no voy a serle fiel, mas si encuentro a un general que muy pronto será mariscal y resulta ser hombre formal, yo le doy mi amor. Regimiento a formar, a marchar, todos juntos en pos del amor, a marchar con cadencia y ardor, demostrando su valor. Thank you.
Señorita, una galantería debe ser contestada con otra. Y es mi deseo, y estoy seguro que el de todos los presentes, que puesto que usted bailó para el escuadrón baile con usted. ¿Todo el escuadrón? Sí, sí, comprendo que sería demasiado fatigoso. De modo que si me hace usted el honor, seré yo su única pareja. ¿No le molestaría bailar con un viejo soldado? General, si es usted muy joven todavía. ¿De veras? Eso se está poniendo feo. No había previsto esto, pero no creo que progrese, por si acaso. ¿Le gusta la polka? Me encanta. ¿Aceptaría usted a tomarse una copita de champán en un ambiente menos ruidoso que este? En su compañía, todos los ambientes me parecerán agradables. ¿De verdad? Pues, ¿por aquí? Parece que siempre sí progresó, ¿eh? Lo que está haciendo es intolerable. ¿Quién, Rosaura? No, el viejo ese. Hombre, que es su padre. Sí, pero eso no impide que sea un viejo verde. Bueno, ¿y qué hacemos? Porque hay que hacer algo. Hay que atacar a fondo. ¡Vamos! Por la más gentil, por la más hermosa de todas las bailarinas, por... Por favor. ¿Qué ocurre? Veníamos a buscar... ¿A buscar qué? ¿Qué veníamos a buscar? Papá, será mejor decirte la verdad. Rosaura no es la artista que tú supones. ¿Entonces quién es? Es mi hija. ¿Su hija? Bueno, exactamente mi hija no. Yo soy un poco su padre. ¿Cómo un poco su padre? Papá, sí. Yo te explicaré. Será mejor que se lo diga yo. General, yo soy la hija del regimiento. Mañana mismo me ocuparé de que la lleven a un pensionado. ¿A un pensionado? Ah, entonces tú quieres sacarla de un cuartel para meterla en otro cuartel. ¿Y qué otra cosa puede hacerse? Pues, adoptarla. Llevarla con nosotros. Darle una nueva educación, pero en un ambiente de familia. Que se sienta libre y conozca el calor del hogar. ¿Desde cuándo te volviste tan altruista? Desde que la vi, papá. Digo, desde que vi lo injustos que han sido con ella. Bien, haremos como tú dices. Después de todo, esa muchacha recuerda a nuestra patria una fecha gloriosa. Y si hicieron un soldado de una mujer, yo haré una mujer de un soldado. Rosaura, vamos, anda, te están esperando. No quiero jamás abandonar el cuartel. Aquí está todo lo que he querido en la vida. No, Rosaura, pero el cuartel no es lugar para una joven. Pero tener que vivir lejos de todo, sin poder ver una cara amiga. No, te equivocas. A tu lado tendrás dos caras amigas. Sí, han permitido que yo te acompañe. Y el teniente Orlando tampoco se queda. No. No. Vamos. Adiós, príncipe. ¡Escuadrón! ¡Presenten! ¡Sable!
muchachos desean que no los olvides. Buenos días, mamá. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Qué es eso? Nunca habías madrugado tanto. El día es precioso, la vida es bella y no hay que desperdiciarla durmiendo, papá. Esas teorías en tu boca son completamente nuevas. ¿Y Rosaura no bajó? Ya la mandé llamar. ¿Pedro? ¿Avisó usted a la señorita Rosaura que la estamos esperando? Sí, señora. ¿Y qué dijo? ¿Debo repetir sus propias palabras? Sin duda. Pues dijo, ya me están cayendo gordos con tanto remilgo. ¿Eso dijo? Sí, Filemón. Parezco un mono maestrado. Clase de música, clase de francés, clase de historia y de todo lo que a mí me gusta, ni una palabra. Y todavía hablan de la disciplina militar. La corte también tiene su disciplina, la que dictan los altos deberes sociales. Pues yo prefiero la otra. Es sana, fuerte, bajo el sol, a través de los campos. Y sin estos zapatos ridículos, con los que no puedo dar un paso sin caerme. ¿Lo ves? Pero esos zapatos no hacen juego con el traje de montar. Ya lo sé. Me los puse para ver si me acostumbraba. Por disciplina social, como dices tú. Y ahora me salen con que a las 8 debo ir al comedor a desayunarme con la familia. A las 9 una clase de no sé qué, luego otra de no sé cuánto. Ya no aguanto más, Filemón. Si lo hacen por tu bien. Anda, ve y no los hagas esperar, que todos te quieren. ¿Todos? Todos. Y el teniente Orlando también. ¿Orlando? Sí. Bueno, voy a ir. Pero conste que lo hago por darte gusto, ¿eh? Buenos días, Rosaura. Buenos días. ¿Has dormido bien, Rosaura? Red de piocha. ¿Té o café, señorita? Café. ¿Con leche o con crema? Con piquete. Pedro, ¿quiere decir con un poquito de coñac? ¡Rosaura! Rosaura, hiciste mal en humillarlo. Pero, hijo, ¿es necesario que aprenda? La corte no es un cuartel. Para eso le han puesto profesores. Deja que ellos se encarguen de su educación. Orlando tiene razón. Rosaura, por lo que veo, ¿tiene usted la intención de salir a caballo? ¿Acaso también está prohibido? No. Pues déjeme. Bien. Yo solo quería decirle que llegó un amigo suyo. ¿Un amigo? ¿Mm? De Fuente Clara. ¿Fuente Clara? Sí, pero como a usted esto no le interesa. ¿Quién es? ¡Mi príncipe! Gracias. ¿Me acompaña usted? No tengo otro deseo, pero hoy no es posible. ¿Por qué? El deber. Tengo que ir a reunirme con Su Alteza Real. Está bien, iré sola. En silla. Perdón, señorita, ¿se lastimó usted? No. Pero mire cómo me he puesto. Lo siento.
¿Puedo servirla en algo? A mí usted no me puede servir para nada. Sin embargo, yo quisiera poder hacer algo. ¿Sí? Pues aprenda a montar a caballo. ¡Qué buena falta le hace! Los hay que no debían salir de sus casas. ¿Lo dice usted por mí? No pensará que estoy hablando a su caballo. Le reitero todas mis disculpas. Es lo menos que puede hacer. ¿Rencorosa? Soy amiga de hacer las cosas bien hechas. Así me lo enseñaron en el regimiento. ¿En cuál regimiento? Los lanceros de Su Alteza Real, si tanto le interesa. Pero tengo entendido que ese regimiento se halla en Fuente Clara y no en la capital. Pues sepa que yo pertenezco a ese regimiento. Y si estoy aquí, es por culpa del duque Basilio. ¿Es usted pariente del duque? No, señor preguntón. Soy su ahijada, aunque no por mi gusto. Príncipe. Dígame, señorita. Estoy llamando a mi caballo. Ah, ¿puedo ayudarla? No se moleste. Guarde sus energías para cuando tenga que montar usted. De buena falta le harán. Pero no me ha dicho con quién he tenido el honor de chocar. Ha chocado usted con Su Alteza Real, el príncipe reinante. A mi vez, ¿puedo conocer su nombre? ¿Cómo no? Su Majestad Serenísima Doña Ana de Austria. ¿Ningún accidente? ¿Vuestra Alteza está bien? Sí, sí. Todo se redujo a un pequeño encuentro con una deliciosa damita. ¿Quién era? ¿Eh? Ana de Austria. ¿De verdad te sientes bien? Tranquilízate, primo. Y a propósito, el jueves próximo hay recepción en Palacio y quiero aprovechar esta fecha para entablar más amplias relaciones con Ana de Austria. Digo, con tu ahijada. ¿Mi ahijada? Sí, tu ahijada. No lo olviden. El jueves próximo. Hasta luego, primo. Bueno, ¿y quién fue el autor de este accidente? Un viejo loco que me salió con que era Su Alteza Real el príncipe reinante. ¿Eh? Pero no te vayas a creer que me quede muda. No, me lo imagino. Oye, ¿toda la gente de la capital es así de tonta? Verás, cuanto más grande es una ciudad, de todo hay con mayor abundancia. Tontos, bobos y algún que otro sabio. Pues mire cómo me dejó ese bobo. Ahí están, ven. Rosaura, te presento a Nadia, amiga de la infancia. ¿De manera que esta es la flor exótica criada entre los zarzales de un cuartel? Sí, señorita. Y usted, sin duda, es el zarzal nacido entre las flores de esta corte. Rosaura, tengo una buena noticia que darle. El jueves próximo será su presentación en la corte. El propio príncipe lo ha ordenado así. Así es que la señorita Nadia se ha ofrecido para explicarle en detalle cuál es el protocolo en estos casos. En otras palabras, tiene usted miedo de que yo meta la pata. Pero como yo no acepto lecciones de nadie, ni de Nadia, le digo que no iré a la corte. Pero Rosaura, comprenda que... He comprendido demasiado bien y le repito que no iré. Vamos, querido. Puede que más tarde cambie de opinión. Admiro su optimismo. Vamos, Orlando. Sí. Es mejor. ¿Has visto? Su amiga de infancia. Y a mí me dijo que lo esperaba Su Alteza Real. Cálmate. Tú también te vuelves contra mí. Estás viendo que me tratan como un animalito raro, que me humillan y no me defienden. No, pero si yo te comprendo perfectamente. ¿Sí? Claro, yo también conozco algo sobre el amor. Pedro. Señora. ¿La señorita Rosaura está en sus habitaciones? Sí, señora. ¿Y los profesores ya se han ido? Todavía no, señora. Bien. La recepción es esta noche y tenemos que saber a qué atenernos. Pues pregúntale a los profesores. Esa es precisamente la idea que tengo. Ven. Caballero. ¿Ya terminó la lección? Ya. ¿Y usted es el profesor de...? De buenas maneras. Supongo que entre otras cosas le habrá usted enseñado la forma de tomar el café en el desayuno. Ah, ¿cómo no? Acabamos de echarnos uno al coleto, con todo el piquete que vea. Retepiocha. Retepiocha. ¿Qué opinas? Que como Dios no lo remedie, la recepción de esta noche va a ser muy divertida.
terminaron las lecciones? Sí, mi teniente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Los profesores están aprendiendo muchas cosas nuevas. Ah, comprendo, comprendo. ¿Y usted cree que puedo hablarle? Se lo iba a suplicar. La llave... la tiene usted. Ah, ¿cerró la puerta? No, la llave del... del secreto. Permiso, teniente. Qué bien tocas, Filemón. ¿Te gusta esa romanza, no es cierto? Todos creen que esto puedo cantar canciones cuarteleras, pero ignoran que lo hago para darles coraje, sobre todo a esta amiguita de su infancia. A ti no te cae mal la niña pesada esa. A mí me indigesta. ¿Usted? ¿Aquí? ¿Oyó todo lo que dije? Y confieso que soy de su misma opinión. ¿Ah? Rosaura, quiero hacerme perdonar la torpeza que cometí con usted el otro día. Jamás fue mi intención herir sus sentimientos. Sin embargo... sea generosa. De amor soñé un día con dicha sin igual. Soñé que te besaba, besaba con afán. Al recuerdo de aquel beso se llenó de luz mi vida, de aquel beso que no di. De aquel beso que no di. Tus ojos son espejo del goce que sentí, y en mi alma está presente el beso que ofrecí. El encanto de aquel beso vivirá dentro de mí. De aquel beso que no di. De aquel beso que no di. Es un gran honor el que nos ha concedido su Alteza Real. Trata de ser digna de él. Confieso que estoy emocionada. El príncipe es muy bondadoso. ¿Es joven? Lo fue un tiempo bastante lejano. ¿Tiene la edad de papá? Niño. Su Alteza Real, el príncipe reinante. Alteza, la señorita es... Sí, ya sé. Su Majestad Serenísima Doña Ana de Austria. ¿No es cierto, señorita? Alteza, yo... fue que... él... No prosiga, señorita. Confieso que fui un jinete poco hábil. Señorita, quiero ser yo quien la acompañe en su primer baile en la corte. Thank you.
de recuerdo? Oh, perdóname. Le devuelvo la libertad. Es justo dejar el lugar a la juventud. Gracias, Alteza. Estás enamorado como un colegial y ella se derrite por ti. Pero tranquilízate, que no seré yo quien lo ponga tan romántico y idilio. ¿Quieres decir? Que te dejo libre. Además, hay cierto capitán que me persigue y no es un mal partido. Eres la muchacha más buena y más inteligente del mundo. Rosaura. Ustedes querían que yo cantara para la corte, ¿no es cierto? Nada podría procurarnos mayor contento. Y Orlando nos prometió que así lo haría. ¿Orlando? Pues les voy a dar gusto. Es verdaderamente encantadora. Rosaura. Déjeme. Barbazón. Si es que te ponen los cuernos y no vale. Como hay hombres a montones, no hagas caso a sus razones. Y sí, dale. Si una viuda te declara que por lujo se encerrara y nunca sale. No seas tan vida paloma, no hagas caso de su broma. Y sí, dale. Yupi, dale, yupi, dale, por favor. Y al bailar el yupi, dale, con calor. Yupi, dale, yupi, dale, por favor. Y al bailar el yupi, dale, con calor. Es indecente. ¿Tú qué sabes? Si al cumplir los 20 años no has sufrido muchos daños, yupi, dale. Y si el gusto te lo manda, que le des a la parranda, yupi, dale. Si no hay nadie que soporte a las damas de la corte, yupi, dale. No es pensar un desatino que no vale ni un pepino, yupi, dale. Es inmoral, qué escándalo, yupi, en plena corte. Y al bailar el yupi, dale, con calor. Yupi, dale, yupi, dale, por favor. Y al bailar el yupi, dale, con calor. ¡Es escandaloso! Debemos arrestar. Nuestro príncipe no debe permitir eso, ¿verdad? Excelencia, yo soy el único culpable. ¿De qué? De lo que acaba de ocurrir. Cálmate, sobrino. Es la primera vez en 50 años que me divierto en un baile de la corte. Ay, ya lo tengo. Y al bailar el yupi, dale con calor. Pum, pum. Señores, quiero que sean breves y expeditivos. Las viejas damas de nuestra corte pretenden que el baile con que ayer nos obsequió la encantadora Rosaura, ahijada del duque, es escandaloso. Nuestra misión es dar un fallo sobre este asunto. Pido la palabra. ¿Hable? En suma, ¿qué se le reprocha a ese baile? Según mi mujer, se trata del gesto este que... Un momento. Y al bailar el yupi, dale con calor. Pom, pom. Mi querido colega,
El movimiento no es así. Hacía tiempo que los ministros no se reunían. Exactamente 20 años, desde el célebre asunto de Fuente Clara. ¿Tan grave es lo que van a tratar? Sí. Y mucho me equivoco, o vuelve a ser un asunto de faldas. A todos se les ha olvidado una cosa. El saltito hacia adelante antes del golpecito para atrás. Así, así. Y al bailar, yo pídame con calma. No. A todos se les olvidó la vueltecita. Vean ustedes. Al bailar, yupi dale con calor. ¿No es así? Sí. Es perfecto. Por favor, todos a un tiempo, a ver si estamos de acuerdo. Alíñense. ¿Listos? Uno, dos. Al bailar, yupi dale con calor. ¡Bravo! Señores, todos los que estén por el baile, que levanten la mano. ¡Ah! ¡Magnífico! En algo teníamos que estar de acuerdo. Ocúpense de que el diario oficial publique que a partir de esta fecha el Yupi Dale será el baile nacional y oficial en la corte, y su creadora, la señorita Rosaura, nombrada danzarina honoris causa del Principado. Agradezco el alto honor que le has conferido a mi ahijada, y si me lo permites, voy a comunicárselo enseguida. Sin olvidarte de expresarle todo mi agradecimiento. Después de tan laborioso consejo, presumo que estarán todos agotados. Por lo tanto, les concedo 15 días de vacaciones pagadas. Príncipe, interpretando el sentir de mis colegas, debo daros las gracias por tan noble gesto. Pero por lo demás, debo deciros que yo todavía me siento muy fuerte. Pero oye, ¿qué ocurre? ¿Qué es este corre-corre? Rosaura ha desaparecido. Nadie sabe dónde se encuentra. Voy a buscarla. ¿Pero dónde puede haber ido? Hay que encontrarla. Es indispensable. Todo por mi culpa. ¿Es cierto lo de...? Sí, se fue. Es horrible. ¿Y por qué estás tan alarmada? Ay, no puedo más. Tengo que confesar. Este secreto me agobia. ¿Un secreto? Sí. Óiganme todos. Hace 20 años, cuando estuvimos en Fuente Clara, yo... Y eso es lo que ocurrió. Basilio, mi hija. Me buscan a mi hija. Tranquilízate, mujer, tranquilízate. Mi general. ¿Alguna noticia, Filemón? Sí, mañana Rosaura estará a su lado. ¿Pero dónde está? Donde voy a conducirles al instante. Gracias, querido concuño. De nada. Vamos, papá, pronto. Mi estimado cuñado, no perdamos tiempo. Vamos, no te hagas el desentendido. Ya te explicaré. Comprenderás que debo desaparecer. Irme lejos, muy lejos. Pero antes he querido venir a despedirme de mis buenos compañeros y decir adiós a todo lo que más he querido en el mundo. Pero eso no lo permitiremos. ¿No es verdad, compañeros? ¡No! Aquí estamos todos para defenderte, y si es preciso, con las armas en la mano. ¿Una rebelión? ¿Filemón? Desalojen. Pero... ¡Firme! Por la izquierda. ¡Izquierda! ¡Frente! ¡Frente! Pero si no han hecho nada malo. Lo sé. ¿De modo que quieres irte? Sí. ¿A dónde? No sé. A cualquier parte. Lo más lejos posible. Bien. Pero antes tengo que contarte dos cosas. ¿Ah? La primera, invitarte a la boda de la señorita Nadia con el capitán Rodrigo. ¿Con el capitán Rodrigo? ¿Con el capitán Rodrigo?
¿De qué te ríes? De nada. La segunda, la revelación de un gran secreto. Ven. Siéntate. Hace 20 años, en esta misma sala, recogimos a una niñita recién nacida. ¿Y aquella niñita que adoptó y creció en el regimiento? Es nuestra hija. Y he querido que seas el primero en saber la verdad, porque conozco el afecto que sientes por Rosaura. Tu primo Basilio. Señores, Rosaura es algo más que la hija de un noble. Representa el espíritu de nuestra raza. Revive el recuerdo de aquellas bizarras amazonas que ayudaron a nuestros abuelos a crear la patria de que ahora gozamos todos. Es un símbolo del resurgimiento de este principado. Es pues mi voluntad que toda la corte en masa se traslade a Fuente Clara para rendir a nuestra heroína los honores a que se ha hecho acreedora. ¿Ir a dar una vueltecita? Una vueltecita. Tú no te separas de mi lado. ¿Esta noche no te recuerda algo? Sí, nuestra segunda luna de miel. Pero eso no vuelve a repetirse, no creas. ¡Ay, Filemón! ¡Qué mariquito tan inteligente tengo! Ignoraba que tuviera súbditos tan hermosos. Su Alteza, haciéndome tal honor. Yo siempre lo he sacrificado todo a la democracia. ¿Se ha dado el caso de que un lancero pida la mano a su teniente? ¿Está usted seguro, doctor? Completamente seguro.